Desde las imágenes de los primeros tres equipos en toda Colombia que ya fueron vacunados contra el COVID-19, hasta las palabras de Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, sobre la posibilidad de cancelar la Liga Betplay y la Copa América, este es tu noticiero Camilo MD. ¿Cómo están, parceros? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo noticiero Camilo MD de día viernes para informarte sobre todas las noticias que pasaron en el fútbol colombiano durante la última semana. Como siempre, empezaré estos hermosos noticieros recordándote que puedes descargar totalmente gratis es la aplicación de OneFootball, aplicación en la cual te puedes enterar de todo lo que pasa con tu equipo favorito y de paso aplicación en la cual puedes ver todos los partidos de la Bundesliga totalmente gratis. Pero antes de empezar con la información, quiero recomendarles a todos ustedes el anecdotario que subimos durante esta semana. Anecdotario número 34 del fútbol colombiano, historias increíbles que seguramente no conocías, y en este caso te cuento una de las teorías conspirativas o uno de los complots más grandes que ha habido en el fútbol colombiano. El día que por una bolsa de agua, la Dimayor terminó descendiendo al Deportivo Pasto. Una teoría increíble que te describo de principio a fin, terminando con ese famoso video del niño que dice que le robaron al Pasto. Si quieres conocer la historia detalle por detalle y dejarme tu opinión si fue un complot o por el contrario son simplemente teorías locas, te dejo el video por acá arriba en una pestañita, o mejor, para que no te pierdas la información de este noticiero, te lo dejaré al final del video. Dicho eso, señores, pasamos ahora sí con el resumen de los partidos que se dieron por la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Para el día de ayer jueves se disputaron los primeros 5 partidos de 6 en total, empezando con Nacional contra Argentinos Junior, partido que terminó perdiendo Atlético Nacional en condición de local, entre comillas, porque jugó en Paraguay, por 2-0 contra Argentinos Juniors. Los dos goles para Argentinos fueron marcados por Gabriel Ábalos. Para las 7 de la noche, también en condición, entre comillas, de local, en el estadio de Cerro Porteño, también en Paraguay, Santa Fe terminaría empatando con River Plate por 0-0. Misma situación de localía que tuvo Junior de Barranquilla, en este caso jugando en Ecuador, contra Fluminense y empatando el partido por 1-1. Gol para el Fluminense de Kaiki y gol para Junior de Miguel Ángel Borja. El último partido por Copa Libertadores lo disputó América de Cali a las 9 de la noche en condición de visitante contra Deportivo La Guaira, empatando por 0-0. Si hablamos de la Copa Sudamericana, a esa misma hora que jugaba el América, jugó la Equidad también en condición de local, entre comillas, en el estadio Defensores del Chaco contra Lanús, partido que lastimosamente terminó perdiendo por 1-0. Gol para Lanús de Lucas Vera. El Deportes Tolima tuvo que aplazar su partido que estaba para el día miércoles y jugará el día de hoy, viernes 7 de mayo, a las 7 de la noche, contra Emelec de Ecuador. Con la fecha número 3, a falta del partido del Deportes Tolima, los equipos colombianos quedaron en las siguientes posiciones en sus respectivos grupos. Y si hablamos de la Liga Betplay, quiero comentarte que este fin de semana, cuando estaba programado el último partido de los cuartos de final entre el Cali y el Deportes Tolima, por la reprogramación que tuvo el Tolima para el día de hoy, viernes, se le hace imposible poder disputar el partido contra el Cali el sábado o el domingo. Por esta razón, Dimayor ha tenido que reprogramar la fecha del partido Cali contra el Deportes Tolima para que sea disputado en 8 días, hablamos del 14 de mayo, que cae un viernes. Con este reaplazamiento que tuvo el partido entre el Cali y el Tolima, las semifinales, como te lo podrás imaginar, pues ya no se van a disputar en 8 días, sino en 15, por lo cual las fechas que teníamos programadas se volverán a aplazar por 8 días, haciendo que la gran final del fútbol colombiano en este primer semestre ya no sea disputado el domingo 30 de mayo, sino que lo más probable es que sea disputada el 13 o el 12 de junio. Dicho eso, señores, pasamos ahora sí con la actualización de fichajes, salidas y rumores del fútbol colombiano, y en este caso te quiero decir que son bastantes noticias. Empezamos con un equipo de la categoría B, hablamos de Llaneros Villavicencio, y empezamos hablando de ellos porque contrató a 3 viejos conocidos del fútbol colombiano. Hablamos de César Amaya, Juan Camilo Pérez y Carlos Rivas, jugadores que han tenido varios pasos por equipos del fútbol colombiano y que ahora tratarán de ascender a Llaneros para el próximo semestre. Río Negro Águilas ha sido uno de los equipos que más jugadores ha sacado, ya les he comentado en varios noticieros que ha sacado 1, 2 o 3 jugadores por semana, y ahora se confirmó que Elízer Quiñones, exjugador de Millonarios, no continuaría en el equipo antioqueño y lo más probable es que termine llegando al Atlético Bucaramanga. Pero el proyecto Atlético Bucaramanga no se queda con Elízer Quiñones, sino que también estaría buscando contratar a un jugador bastante querido por la hinchada cardenal. Hablamos de Luis Manuel Seijas, jugador que parece no va a continuar en el siguiente semestre en el equipo bogotano, y la primera opción que tendría sería jugar en Colombia, pero en este caso en el equipo de Luis Fernando Suárez. Independiente Medellín oficializó la salida de Alexis Rolín y la posible salida, porque todavía no se ha renovado, del capitán Andrés Cadavid, pero ya el Bolillo Gómez estaría hablando de sus dos posibles reemplazos. En el puesto de Andrés Cadavid estarían buscando contratar a un juvenil, un canterano del equipo poderoso llamado Jaime Giraldo, mientras que el reemplazo de Alexis Rolín sería un jugador que actualmente está en préstamo en el fútbol de Chipre. Hablamos de Juan Camilo Saiz, jugador que todavía pertenece a Independiente Medellín. Sebastián
Sebastián Hernández, jugador bastante querido en el Junior de Barranquilla y actualmente en el Once Caldas, le habría confirmado al Gol Caracol que no va a continuar el siguiente semestre con el equipo de Manizales. Según comentó él, hay bastantes ofertas del fútbol colombiano, aunque todavía no reveló nombres. Juan Daniel Roa, jugador que estuvo bastante tiempo por Independiente Santa Fe, actualmente jugador de la Alianza Petrolera, también es otro que parece va a quedar libre a mitad de año. Eso sí, Juan Daniel Roa no ha comentado si tiene ofertas de algún equipo. El tema Juan Carlos Osorio le está sacando más canas a los hinchas americanos al no poder asegurar que sí o sí es el nuevo entrenador. Hace algunas semanas decíamos que era totalmente seguro, que ya había llegado, que ya iba a firmar, que quería ganar la Copa Libertadores con el América, y durante esta semana, justo antes del partido de América contra Deportivo La Guaira, se entrevistó en Antena 2 a Gerson González, el actual entrenador interino del América de Cali, y le preguntaron qué había pasado con Osorio. La respuesta de él dejó bastantes dudas, comentando que no llegaron a ningún acuerdo Tulio Gómez y Juan Carlos Osorio. Según él, porque la diferencia económica es bastante amplia a pesar de que hay interés de ambas partes. Por ahora, Gerson González seguirá dirigiendo al América de Cali y esperaremos cuál es el final de esta novela. Y para finalizar el tema de los fichajes, tenemos dos entrevistas que le realizaron tanto a Rafael Santos Borré, actual jugador de River Plate, y a Giovanni Moreno, jugador que actualmente está en el fútbol chino. A ambos jugadores, en dos entrevistas diferentes, les preguntaron a qué equipos colombianos les gustaría volver en dado caso que les tocara. Giovanni Moreno, muy querido en la hinchada de Atlético Nacional, terminó respondiendo que le encantaría ser dirigido por el Bolillo Gómez en Independiente Medellín. Mientras que Santos Borré, jugador bastante querido en el Deportivo Cali, comentó que sí, el Deportivo Cali sería su primera opción, pero también le gustaría poder jugar con el Junior de Barranquilla. Y luego esta tremenda actualización de fichajes, salidas y rumores, una de las más extensas que hemos realizado en este noticiero, pasamos con más noticias del fútbol colombiano y en este caso con una positiva. Los tres equipos del fútbol colombiano que ya fueron vacunados contra el COVID-19. Hablamos de Atlético Nacional, Independiente Santa Fe y Seguros La Equidad. Los tres equipos que tuvieron que disputar sus partidos en condición de local en Paraguay aprovecharon su visita a Asunción para ser de los primeros equipos vacunados en toda la Conmebol. Recordando que la Conmebol, encabezada por Alejandro Domínguez, logró conseguir una gran donación de vacunas con el fin de que sean aplicadas a todos los futbolistas profesionales del sur del continente. Ya varios equipos que han jugado en Asunción se han podido llevar la vacuna, pero la idea es que durante los próximos meses ya no haya ningún problema de contagios, de aplazamientos o de cosas por el estilo en el fútbol sudamericano por culpa del COVID-19. Por acá en pantalla te he dejado algunas imágenes de los jugadores tanto de La Equidad, de Santa Fe y de Nacional, los cuales ya fueron vacunados y en un mes tendrán la segunda dosis. Seguramente recordarás que el mes pasado, el mes de abril, te comenté que ya había sido anunciada la tercera división del fútbol colombiano y que empezaría en este mes de mayo. Pues muchas personas me han preguntado, bueno Camilo, ya estamos en mayo y todavía no sabemos quiénes van a jugar, dónde van a jugar, cuál es el calendario, y la respuesta es que todavía está en planeación, aunque en teoría sí empezaría en este mes de mayo. Una reunión muy productiva en la que se conocen de primera mano los puntos de vista de los congresistas y los dirigentes del fútbol. Nosotros como gobierno nacional seguimos acompañando el proceso. Fueron las palabras del ministro del deporte Ernesto Lucena, el cual se reunió durante esta semana con los dirigentes del Balompié Nacional, entre esos el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurún, el cual también dio una entrevista sobre esta reunión y comentó lo siguiente: es muy positivo tener la posibilidad de sentarnos con los diferentes actores del gobierno nacional, quienes están interesados en el desarrollo y progreso de nuestro fútbol. Todas estas iniciativas están encaminadas a impulsar nuestro deporte y ayudan a que cada vez más jóvenes lo practiquen. Fueron las palabras en este caso del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, por lo cual solamente faltaría el anuncio oficial en el cual sepamos durante este mes de mayo cómo se va a disputar la tercera división del fútbol colombiano. Si hablamos de curiosidades del fútbol colombiano que se presentaron durante esta semana, tenemos esta foto que estás viendo por acá en pantalla. Los jugadores del Valledupar y los jugadores del Deportes Quindío, junto a los árbitros, asistentes, entrenadores, periodistas y suplentes, todo el mundo botado en el piso. Cuando esta imagen se regó por redes sociales, nadie entendía qué había pasado, qué le habían pasado a los jugadores, estaban protestando, había algún tipo de mensaje para la sociedad, pero no, todo lo contrario. Lo que sucedió es que el estadio del Valledupar tuvo un ataque por parte de un enjambre de abejas, un enjambre que estuvo atacando a los jugadores y para evitar ser más picados tuvieron que botarse todos al piso durante varios minutos. Luego de un tiempo, cuando todas las abejas lograron dispersarse, el partido pudo continuar con una experiencia bastante interesante para todos los jugadores. Y por último tenemos las palabras de Fernando Jaramillo, presidente de la I-Mayor, el cual habló de dos temas a principios de esta semana y también a finales de la misma. Para el día lunes le preguntaron al presidente Fernando Jaramillo, con tantos aplazamientos que está teniendo
Cali, Tolima, si no era mejor que se cancelara la Liga Betplay, a lo cual para ese momento Fernando Jaramillo contestó: es una posibilidad que está latente con lo que está pasando en el país. Es difícil obligar a las autoridades a que nos presten el servicio cuando tienen todos estos problemas por fuera. Un mensaje que preocupó a todos los equipos del fútbol colombiano, pensando que se declararía como desierto este campeonato. Eso sí, las declaraciones fueron a principio de semana. Ya luego de un par de días, finalizando esta semana, se le volvió a preguntar a Fernando Jaramillo qué opinaba sobre el tema de la Copa América y la Liga Betplay. La posibilidad de que ambas sean canceladas está todavía en pie, a lo cual respondió lo siguiente: el anuncio de la Copa América por parte del presidente fue contundente. Si nosotros suspendemos el campeonato, eso es darle una patada al gobierno. Vamos a seguir jugando, manteniendo la seguridad de los jugadores, los dirigentes y el entorno del estadio. Declaraciones bastante contundentes que hacen pensar que el fútbol colombiano no se va a detener hablando de las fases finales de la Liga Betplay y de paso hablando de la Copa América que se organizaría en territorio colombiano. Y ese, señores, ha sido todo tu resumen deportivo en este tu noticiero Camilo MD. Dicho eso, señores, pasamos ahora sí con la sección más aclamada por toda YouTube Colombia, los memes de la semana. Espero que se te haya gustado un montón y por favor, antes de irte, no olvides suscribirte a este hermoso canal si todavía no lo has hecho.